Peggy 3. Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este video les traigo una reseña de este juego tan bonito que se llama Hoco Life. Este juego fue lanzado el 2 de junio del 2021, así que es muy nuevo y les voy a contar un poco de lo que trata. Este juego básicamente nuestro personaje se queda dormido en el tren y llega a un pueblo llamado Hoco. En este pueblo solo vamos a encontrar dos tienditas, una es la de una elefante y la otra la de una jirafa. La elefante nos cuenta un poco de la historia del pueblo y nos dice que hace mucho tiempo la gente ha ido abandonándolo y yéndose a otro lado, así que el pueblo prácticamente está quedando deshabitado. Ellos quieren que vuelva a haber más personas y más vida en el pueblo, así que nos proponen quedarnos un tiempo y ayudarles con esa misión. Lo que empezamos a hacer será básicamente unas pequeñas misiones como crear unas bancas, poner flores y luego vamos animando a otros personajes que poco a poco van a ir apareciendo en el restaurante de este elefante que se llama Oma. Y bueno, vamos a hablar con ellos, interactuamos y los animamos a que se muden al pueblo. Aquí lo que hace es que otro personaje monta una inmobiliaria y bueno, con ella vamos a ir construyendo nuevas casas para estos nuevos habitantes. Este juego es muy bonito y lo han comparado con Animal Crossing. La verdad, yo no he jugado Animal Crossing, así que no sé decirles en qué se parece y en qué no. Pero es de estos juegos suavecitos que te entretienen mucho, estilo Los Sims y estilo Stardew Valley. En este juego también podemos plantar y bueno, hacer otro tipo de misiones. En mi caso empecé a comprar herramientas para ir poco a poco ganando misiones, conseguir materiales y bueno. Este personaje que aparece aquí se llama Nico y es de los pocos que todavía viven en el pueblo. Y este pequeño oso tan amigable aparece luego de que completamos la misión de limpiar una playa que estaba llena de basura. Y él nos cuenta de que se animó a volver a pescar aquí. Y bueno, aparte de eso, este osito nos da dinero y ese dinero nos sirve para ir comprando materiales e ir completando otras misiones. Este juego lo subiré al canal en una serie de gameplays, me ha gustado mucho y bueno, aparte de eso quiero mostrarles otros juegos similares. Bueno, en esta parte estamos en la carpintería. En la carpintería también podemos adquirir planos. Esos planos podemos construir cosas a diferente escala, ya sea muebles o hasta puentes y mejoras para el pueblo. En mi caso solo tenía un plano y ya empecé a comprar más y construí un puente, así que desbloqueé una nueva zona de este pequeño pueblo. He visto en algunos cortos que aparte del pueblo este tiene una mina y tiene una zona de montaña. Hasta el momento no he llegado allí porque lo vengo jugando apenas hace unos días y no llevo mucho en el juego. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, si es así no olviden darle like, recuerden que es gratis. Y si ustedes han jugado Animal Crossing, cuéntenme en los comentarios qué similitudes pudieron percibir en los cortos o en las imágenes que hay en este video. Y nos vemos en un próximo video, ¡chau!